Dejen de gastar tanta plata, honestamente, dejen de gastar tanta plata porque se puede comprar por muchísimo, muchísimo menos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lessi, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estoy muy contenta porque traigo un video que quería hacer un montón, que es el challenge de gastar X plata en un outfit. No sabía de cuánto lo iba a poder hacer, pero me arriesgué e hice dos conjuntos, uno por 500 pesos y uno por 300 pesos. Sí, así como oyen, un conjunto entero por 500 pesos y un conjunto entero por 300 pesos. Las reglas en realidad no incluyen zapatos por lo general, porque sabemos que obviamente encontrar zapatos por menos de esa plata es básicamente imposible, pero sí una parte de arriba, una parte de abajo y accesorios por esa plata. ¿A dónde fui? Fui a Avellaneda, que como saben es un lugar donde suelo comprar, queda acá en Flores. Grabé un par de cosas para que vean más o menos cómo es la situación y dije, bueno, no quiero hacer algo fácil y comprar lo que puede ser un vestido por 200, 300 pesos y listo, porque era una sola prenda. Así que me puse las como reglas extra de que tenían que ser conjuntos sí o sí, de una prenda para arriba y una prenda para abajo. Y el de 500 le subí la apuesta y agregué un jean. Así que conseguí un top, un jean por menos de 500 pesos y una parte de arriba y una parte de abajo por menos de 300 pesos. Creo que me fue bastante bien. Ustedes luego dirán qué les parecen los conjuntos, pero estoy bastante conforme con el resultado. Así que, sin más preámbulos, les voy a mostrar lo que compré. Buen día, ¿cómo están? Hoy es martes, son las 12 del mediodía por acá y estoy a punto de salir para Avellaneda porque hoy vamos a hacer el challenge de el outfit con menos de, no sé si con menos de 500 o con menos de 200. Me gustaría hacer los dos como para tener varias ideas, pero no sé con lo que nos vamos a encontrar. Así que los voy a llevar conmigo y vamos a ver qué es lo que hay. ¿Les parece? Los negocios empiezan en Nazca y Avellaneda y continúan como 10 cuadras para allá. También en las calles transversales hay negocios, así que aprovechen eso, no recorran solamente así, recorran así también. Y también pueden ir a Aranguren y Morón, donde también hay negocios. Después de casi 2 horas de caminar, terminé encontrando lo que buscaba. Tengo dos outfits, uno de 300 y uno de 500, uno de día, uno de noche. Uno más oscuro, uno más claro, así que ya van a ver lo que compré. Al final terminé yendo a un lugar que se llama Ask Denim, que me encanta la ropa que tienen. De hecho, termina de Pink Floyd, es de ahí, compro un montón de ropa ahí. Y tienen jeans muy baratos y cosas en general muy copadas y remeras estampadas muy lindas a precios súper accesibles. Pensé que me iba a ser más fácil, no porque no fuese fácil encontrar prendas dentro del presupuesto, sino justamente porque o no me convencía lo que vendían o eran tipo, no sé, shorts como para hacer ejercicio y remeras bien, y dije, no, quiero algo más copado. Así que les voy a mostrar lo que conseguí y luego les voy a mostrar cómo quedaron los outfits. Lo primero que compré fue este top que pueden ver acá, que es rayado, celeste con blanco. Después igual cuando les muestre cómo quedó el outfit lo van a ver más en detalle. Estaban 2 por 150, así que cada una salió 75 pesos, increíblemente barato, y con el resto compré los accesorios. Y esto lo combiné con este jean que me gustó porque, primero, que no tenía nada así, y segundo, que, o sea, es un jean azul y al costado, como ven, tiene una raya de un jean más clarito que estiliza un montón porque, como que vos, lo que vos ves es lo oscuro, ¿no es cierto?
La tendencia del jean de los colores está muy fuerte. Bella y Gigi Hadid y Kendall también lo usan todo el tiempo, así que claramente por eso se hizo tendencia. Y este jean salió 320 pesos. 320 pesos más 75 quedan en 395 pesos. O sea, 400 pesos las dos cosas. Y estamos todavía contando lo que faltan para los accesorios. Ahora pasando al segundo outfit, que vendría a ser el de noche. Quería hacer algo como más cool, más sporty, porque este es como bien femenino. Así que también en Ask conseguí este short que me gusta, porque si pueden llegar a ver, tiene como una textura de red y al costado tiene estos detalles que dicen break rules, que me re gustó. Así que genial. Y lo combiné con esta remera que dice breaking news, I don't care. O sea, noticias, no me importa. Y la mezcla del rojo, blanco y el negro es algo que me gusta un montón y que suelo usar seguido, por lo que para mí fue perfecto esto con un choker negro y un rodete súper alto y unos corseos o unos zapatos como con plataformas copados. Queda de la remera fue de 120 pesos y el precio del short fue de 180 pesos, así que eso hace 300 pesos las dos cosas. Increíble. Aparte, también se puede usar la remera con el jean, no el short con el top, porque eso quedaría raro, pero sí se puede usar la remera con el jean. Así que en realidad tenemos 3 outfits, no 2. Por 400 pesos creamos 3 outfits. Me parece increíble y me resultó súper divertido hacerlo, porque nada, yo soy fan y como que predico todo el tiempo que no hace falta gastar un montón de plata para vestirse bien y tener onda y tener estilo. Esas cosas se aprenden y se construyen con el tiempo. Yo no nací vistiéndome como me he visto ahora, pasé por un montón de etapas hasta aprender y vestirme como me he visto hoy, que es lo que me gusta y con lo que me siento cómoda, pero pasé por un montón de cosas y nunca gasté mucha plata, porque si estás probando, ¿por qué vas a gastarte, no sé, 4.000 pesos en un vestido que capaz el año que viene no te guste más porque estás probando estilos? No tiene sentido. Así que nada, espero que les haya gustado este video, espero que les hayan gustado los outfits. Me voy de viaje en unas 2 semanas, me voy a Fashion Week otra vez. Así que si quieren que haga este mismo video pero con tiendas de Estados Unidos, lo podemos hacer como outfit por $50, outfit por $100. $100 es un montón, pero por $50 creo que podemos hacer algo. Así que espero que les haya gustado este video, denle like, no olviden de suscribirse, estamos re cerca de los 4.000, así que muy contenta por eso. No olviden suscribirse, denle like al video, dejar un comentario, cuál fue el outfit que más les gustó, todas esas cosas. Y nos vemos la semana que viene.